Misticismo, coincidencia o expresión divina, como quiera verse. Pero 1531 sería un año muy especial dentro de la cosmogonía mesoamericana. En sus inicios, el cometa Halley surcaría los cielos por primera vez desde la llegada de los españoles. En el mes de marzo, se registraría un eclipse total de sol, que durante más de 4 minutos redundaría la oscuridad espiritual que se vivía en el Valle de Anáhuac. El cielo enviaba a los mexicas señales que ellos estaban esperando. El solsticio de invierno, del 12 de diciembre de 1531, que correspondería a la fiesta de su extinta diosa Tonantzin, ese año se registró bajo la conjunción del Sol con Venus. Un hecho astronómico perfectamente medido cada 104 años y que para ellos simbolizaba el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que en el pasado había sido autora de las victorias del sol sobre la oscuridad. Debía ser el inicio de la era del quinto sol de Quetzalcóatl, de acuerdo a la leyenda de los soles, centro de la cosmogonía náhuatl a través de la historia. Justamente ese día, justamente en el cerro del Tepeyac, justamente como la mujer del fuego nuevo, aparece Guadalupe. Se aparece el día del nacimiento del sol, porque en todas las culturas el solsticio de invierno es el nacimiento del sol. Así es de que eso está hablando también muy, muy profundamente a la mentalidad astronómica de nuestros antepasados. Solsticio de invierno, y además en ese día había una conjunción del Sol y de Venus, Venus Quetzalcóatl, o sea, los dos enormes símbolos de Dios y de la cultura y del nacimiento mismo de los mexicas, se juntaban en el cielo. O sea, era un regreso de Quetzalcóatl que estaban aguardando, el regreso de Quetzalcóatl en el cielo, que solamente ocurría cada 104 años. Esta connotación estelar de la imagen guadalupana ha cobrado profundidad y vigencia a partir de una serie de estudios visualizados por el sacerdote Mario Rojas y desarrollados por el doctor mexicano Juan Homero Hernández Illescas. Investigaciones que se realizaron y deben interpretarse independientemente de los dogmas de fe. Siento que estos trabajos, sí, definida y categóricamente, están en función, número uno, de demostrar que la imagen que está en la villa es la, es la original de 1531. Eso sí es objetivo, y sí hay pruebas muy sólidas al respecto. Número dos, que la imagen no está añadida, y sí hay datos muy sólidos al respecto. Número tres, que tiene una belleza, aún juzgada con los puntos de vista estéticos modernos, que es indudable también, y que solo el análisis, y el análisis desprovisto justamente de estos detalles subjetivos, lo revela también. Yo siento que con que los modestos trabajos que hemos hecho cumplan esos tres puntos, creo que no tenemos más necesidad de meternos a un callejón en donde la subjetividad nos puede llevar a caminos que no podemos comprobar. Primeramente, Mario Rojas analizó los brocados en dorado que aparecen sobre el vestido guadalupano. Algo que pareciera ser un velo y que presenta un gran número de glifos de interpretación náhuatl. Una de las figuras que aparecen es la flor cerro, ideograma náhuatl de montaña. Esta figura es una de las flores que se identifican con la grafía náhuatl de cerro, tepetl. Es una figura ovalada que tiene estos rebordes
a los lados y que en la parte inferior, en la base, tiene una especie de raya. Estas flores, que son en número de 9, son siempre puntiagudas, como una nariz, que se dice en náhuatl, yácatl, y tepetl es la grafía de cerro. De tal manera que estas flores, flores cerro las llamamos, porque es el jeroglífico de Tepetl Yácatl, el Tepeyac, que se está además llenando de flores, y de flores que vienen del cielo, ya que todos los tallos están descendiendo de la parte del manto de la Virgen que corresponde al cielo. De esta forma, inicialmente encontró una serie de coincidencias entre la orografía de México, es decir, las principales formaciones de tierra y la posición de las flores cerro en la imagen guadalupana. En esta superposición de la imagen de la Virgen en un mapa orográfico de la República Mexicana con una escala de 1 a 1 millón, se puede apreciar la Sierra Madre Oriental, el Golfo de México, la Sierra Madre Occidental, el Pacífico, y además se puede observar también que cada uno de las flores cerro corresponde a cada uno de los de las montañas, de los grupos orográficos más importantes en el contrafuerte que atraviesa horizontalmente la República Mexicana. En esta parte viene quedando la Ciudad de México y desde luego Tepeyac, que se encuentra en la Virgen en el sitio donde está el Nahuyolin. De tal manera que el corpiño, el armiño blanco que se encuentra a los lados de los brazos corresponde en este mapa escala justamente al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. En la parte de la cruz que tiene la Virgen, el Naucanpatépetl, el cerro de los cuatro rumbos, está representando en este sitio. Y más adelante hay una estrella, Citlali, con otro cerro, Tepetl, representando precisamente el pico de Orizaba. Partiendo de este sugestivo hallazgo, surgió la idea de que igualmente las estrellas podrían representar algo especial. Con la intervención de los doctores en astrofísica, J. Cantoilla y Armando García de León, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, los investigadores de este hallazgo obtuvieron por computadora la fecha y posiciones planetarias correspondientes al solsticio de invierno de 1531. Comprobaron que tuvo lugar el 12 de diciembre a las 16:40 horas. Al observar las constelaciones que podían verse en ese momento desde el territorio mexicano, lograron un hallazgo sorprendente. La posición de las estrellas en el cielo, el día de la aparición, coincide con la posición de las estrellas en el manto de la Virgen. Pueden verse Tauro en la parte inferior derecha de la imagen. Más arriba, dos estrellas de Auriga. Considerando los dobleces del manto, Draco, Osa Mayor y Canes sobre el brazo derecho. Cabellera de Berenice y Boyero sobre el hombro del mismo lado. En la parte superior izquierda, y hasta el hombro, Ofiuco. Libra y la punta en flecha de escorpión sobre la parte superior del brazo derecho. Más abajo, Lobo. Una estrella de Hidra y la constelación de Centauro.